si podéis empezar a hablar, a contar qué fue, cómo lo resolvieron en la mesa. Bueno, primeramente me habían dicho de que no podía votar, de que mi voto quedaba nulo. Después fue consultado, como a las 2 horas recién resolvió la Junta Electoral que podía votar. Así que bueno, afortunadamente quedó ese voto nulo y pude votar nuevamente. Yo lo que le pido a la gente es que corrobore lo que dice la impresión de la boleta, porque puede ocurrir, como de hecho ocurrió, que uno vota, elija determinada lista y después aparece impresa otra lista a la cual uno no había elegido. Así que bueno, se pudo corregir y esto sirvió para que todos estos casos que de aquí en más ocurrían en San Martín de los Andes y en el resto de la provincia quedesen solucionados de esa forma, pudiendo el votante emitir nuevamente su voto. Gracias, Carlitos. No, al contrario.